Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Estamos por comenzar nuestra primera clase magistral. Vamos a esperar a que tengamos un poquito más de personas que asistan para comenzar. Gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Vamos a esperar un par de minutos más para comenzar nuestra primera clase magistral. Gracias. Buenas noches a todos, sean bienvenidos, son las 7:35 minutos. Se estima que esta clase tenga una duración aproximadamente de una hora. A continuación les voy a presentar cuál va a ser la manera de llevar a cabo esta clase. Tenemos una agenda. A ver. Vamos a comenzar por darles la bienvenida a esta primera clase magistral. Va a ser un total de 5. Posteriormente vamos a recordar cómo van a ser evaluados.
Vamos a escuchar a nuestro docente invitado especial para que haga la explicación académica. Posteriormente haremos una sesión de preguntas y respuestas y terminaremos con el cierre de la clase. A continuación vamos a dar una semblanza del doctor Miguel Ángel del Río Contreras. Es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con estudios de pregrado en Finanzas y Comportamiento del Consumidor por Texas A&M International University. Tiene una maestría en Marketing y Negocios Electrónicos por la International University of Japan. Tiene una especialidad en Imagen y Protocolo Empresarial por el Colegio de Imagen Pública en la Ciudad de México. Es graduado del doctorado de doble grado por la británica Newcastle University y la francesa Grenoble École of Management. Tiene experiencia laboral en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y como consultor, juez y coach en convocatorias emprendedoras locales y nacionales. Tiene 8 años como docente de la institución. Ahora veamos la semblanza de la maestra Marisela Ulloa Arellano, quien tiene el gusto de estar con ustedes. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la formación de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación. Tiene el grado de maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana. También tiene estudios en el Centro de Especiales en indicadores educativos. También pues cuenta con una experiencia aproximadamente de 20 años, ejerciendo diferentes áreas, conociendo sobre todo áreas que tienen que ver con toda la organización de la administración de forma breve. Bueno, vamos a continuar entonces. Es importante que tengan en cuenta cuándo son estas clases magistrales. No es obligatorio, es importante. Ustedes van a poder acceder a estas grabaciones en cualquier momento. Así que no se preocupen si no pueden atenderlas. Van a tener la ventaja de que una vez que se estructure una actividad integradora de estas 5 sesiones, puedan tener hasta 2 puntos extra. Más adelante les vamos a compartir en otra clase futura cómo se va a realizar esta actividad, que se piensa que sea entregable el día 22 de abril. Ustedes van a contar también con esta información en la plataforma. Algunos grupos ya la tienen, se va a hacer extensivo para aquellos grupos que aún todavía no lo tengan. Deben tomar en cuenta cómo van a ser evaluados. Son 12 sesiones, cada una de ellas tiene una actividad de aprendizaje que tiene un 4% del peso total de la calificación final. Cada una de estas sesiones tiene su cuestionario que tiene un valor de un 1%. Y en la sesión de cierre hay que hacer la elaboración de una actividad global de aprendizaje donde van a integrar todos estos conocimientos que tiene un peso del 32%. Es muy importante que la realicen, que la vayan planificando, así como también responder un cuestionario integrador que tiene un 8% de valor, lo que en su totalidad va a conformar el 100%. Ténganlo en cuenta. Y bueno, ya con esta información, ahora sí estamos listos para escuchar al doctor Miguel Ángel, que nos va a presentar el tema con respecto a la materia. ¿Qué es lo que nos va a presentar? En esta sesión inicial se va a analizar el alcance de una estrategia de precios bajo el enfoque empresarial. ¿Por qué cálculo de un precio no debe ser solo contable o financiero? ¿Cuáles son los errores más comunes en la asignación del precio en México? ¿Por qué es importante segmentar el mercado cuando un emprendedor quiere calcular un precio? En esta primera sesión aprenderemos algo muy importante, pero muy olvidado en nuestro entorno empresarial mexicano.
El precio no es solo un cálculo, el precio es una estrategia integral que refleja la competitividad del negocio. Muy bien, pues tenemos entonces, tomemos toda la atención a nuestro gran invitado, tan querido y admirado. Muchas gracias, maestra Marisela. Y bueno, pues el aplauso a la maestra Marisela. Ya vi que trae porra la maestra. Aquí estoy viendo en los comentarios que trae porra. Y la verdad, sí, hasta sentí yo creo que no quiero decir que sentí feo, pero como que me dio envidia que tuviera tanta porra la maestra. Maestra, pues qué bonito ahí que le estén mandando muchos saludos. Aquí desde el chat, yo también ahí le mando la porra, así como todos los que están ahorita en los comentarios, maestra. Un placer estar en esta ocasión trabajando con usted durante estas semanas. De verdad, un privilegio estar con ustedes también el día de hoy. Espero que estén listos para aprender mucho sobre dinero, porque si lo suyo es el dinero, este es su lugar. Para perder dinero, este no es su lugar. Entonces, ojalá que por ahí esta clase le sirva, pues no nada más para su curso, sino pues ya de verdad en lo profesional. Y bueno, lo padre de nuestros temas, ¿a poco no que lo padre de nuestros temas es que pues se gana dinero? Entonces, bueno, así que si este 2021 su propósito fue, yo no sé cómo le hago, pero este año de que gano más dinero, estará en el lugar correcto. Así que, bueno, pues bienvenidos. Oigan, y si estaban dormidos ahorita, ya es hora de despertar. Está el gallito, órale gallito. Ahí está, para que se despierten, donde quiera que estén, en Aguascalientes, en Valle de Chalco, en Taxqueña, en Cancún, donde anden allá en Ocotlán, en Playa del Carmen. Bueno, ellos los perdonamos porque va a estar calientito ahí la brisa marina y todo eso. Aquí hace mucho frío. Yo estoy aquí con Yulisa en San Luis Potosí, pero allá en Mérida, en Tlalnepantla, en Morelia. No, ya nada de estarse durmiendo, oigan. Ya todo el mundo anda trabajando. Así parecería oscuro, pero ya todo el mundo anda trabajando, ¿eh? Ahí ustedes pueden escuchar, oigan, el de la basura ya anda trabajando. Ya anda aprendiendo esto de los dineros que vamos a ver el día de hoy. El de los camotes ya anda trabajando, ya está viendo también esto del dinero, como estamos ustedes y yo el día de hoy. Es más, con este frío en febrero, bueno, hasta el de las nieves, hasta el de las nieves ya anda trabajando el día de hoy. Así que, pues, no hay excusa, ¿están de acuerdo? Digo, pues, es más, hablando ya de emprendedores, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Para que vean, todo el mundo ahí está el día de hoy queriendo aprender esto. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos, padrísimo que coincidamos el día de hoy en nuestro curso. Y bueno, pues un saludo a donde quiera que estén. Dicen los de Playa del Carmen que hace, por aquí en los comentarios, que hace frío en la mañana. Ay, no, bueno. Ya los veo ahí, frío de 30 grados, ¿verdad? Ya los quiero ver aquí, ya los quiero ver. Cuéntales, Yulisa, cuéntales el frío que hace aquí. Es más, déjenme, les pongo aquí el... ¡Hoy no más los pingüinos potosinos! ¡Los osos polares potosinos! Ya, ¿saben qué? Tenemos que hablar de cosas serias, porque ¿qué es eso, no? ¿Qué es? Estamos en una clase, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos? Entonces, empecemos a hablar, ahora sí, de cosas serias. ¿Están de acuerdo? Cosa seria, ahora sí, porque el dinero es cosa seria. Bueno, pues vamos a iniciar, oigan. Es bien importante entender cómo nace esto de la parte del precio, ¿verdad? Ahorita la maestra nos decía que, pues, el precio, por ahí un error común es pensar que el precio es nomás sumar, restar, y ya con eso. Vamos a ver qué es esto del precio. Y les voy a poner un dulce ejemplo, el dulce ejemplo de las donas. Una empresa con enormes problemas en Estados Unidos, pues tenía que, ya se daba cuenta que sus clientes no lo estaban comprando, subiera o bajara el precio. Las donas Dunkin' Donuts tenían muchos problemas porque pues ya no estaban, los estadounidenses decían, pues es que las donas pues ya no están siendo consideradas tan atractivas, tan nutritivas, ¿no? Y pues entonces, habiendo menos mercado, pues entonces iba a haber muchísima más competencia. ¿Y competencia de quién? Competencia directa o indirecta, ¿verdad? De las dos. Por un lado, competencia directa, como otras marcas de donas en Estados Unidos. Oigan, en Estados Unidos, marcas de donas para aventar para arriba. Si aquí en México
en cada esquina hay una panadería, pues hoy imagínense allá. Bueno, pues ahí de competencia directa en donas, pues para aventar para arriba. Oigan, y sí, para que ahorita estén ahí con la glucosa ahí en la clase y estén ahí para que se les quede pegado ahí más los temas que vamos a ver el día de hoy. Y competencia indirecta, es decir, modelos de negocios diferentes que compiten con el tuyo también. Y en ese sentido, competencia indirecta, en la década pasada, pues era Starbucks, ¿no? Que es un modelo de negocio diferente al de Dunkin' Donuts, pero también le competía. Bueno, un dolor de cabeza, oigan, ¿por qué un dolor de cabeza? Pues porque tenía menos clientes que consideraban las donas como una mala idea de nutrición, más competencia directa, o sea, de otras donas, y competencia indirecta, es decir, modelos de negocios que podían sustituir también las donas que vendía y los bocadillos que vendían, en ese sentido, nuestra empresa Dunkin' Donuts. Y no importa, no importa lo que suceda, si sube o baja el precio, pues simplemente no vendía. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? Bueno, pues vean, la maestra Maricela ahorita nos decía, bueno, un error común, pues es pensar el precio nomás como una variable contable o nomás como una variable financiera. Aguas, aguas, mis queridos colegas, mis queridos hombres y mujeres de negocios el día de hoy que están aventando esta hermosa clase, fría aquí, cálida allá donde ustedes estén. No, no, no. El precio va a responder también a variables de mercado. Es decir, no es suficiente solamente entender la parte contable y financiera. Es bien importante, es el punto de partida. Pero también tenemos que entender, pues por supuesto, las variables de mercado, que bueno, ya iremos viendo el día de hoy y que ustedes en su clase, sobre todo en la sesión número 2, se dan cuenta por qué es tan importante lo que Philip Kotler llama el macroentorno. Es decir, todas estas variables macroeconómicas que son importantes para entender el comportamiento del consumidor. Pues bueno, entonces, lo que hace, lo que llegaría a cualquier otro hijo de vecina que se está perdiendo el día de hoy nuestra clase, o sea, el que no sabe, llega y va a tomar una decisión y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer unas donas de jícama con chile. No, bueno, cállate, van a estar buenísimas, son nutritivas, todo el mundo va a venir. A ver, aguas. Cuando alguien llega y les empieza a decir eso, hay que tener mucho cuidado. Todas las alarmas de alerta se encienden. ¡Todas! ¿Saben por qué? Porque todo el mundo opina en los negocios. Y no, a ver, ustedes aquí coméntenlo. ¿A poco no? Todo el mundo opina en los negocios. Sí, por ejemplo, por aquí Christopher. Muchas gracias, Christopher, que si no me equivoco eres de el bellísimo Aguascalientes. Bueno, Christopher nos está diciendo aquí en los comentarios y competencia indirecta, la señora que vende atole o chocolate afuera de su casa, estoy en lo correcto, 100%. Maestros, pónganle 10 ahí a Christopher. Ah, no es 100, ¿verdad? En la plataforma es 100. Pues pónganle 100 ahí a Christopher, exactamente ahí en los comentarios nos está diciendo que la competencia indirecta son modelos de negocios que sustituyen uno al otro. A ver, les voy a poner un ejemplo más de entretenimiento. ¿Ustedes creen que Televisa le da dolor de cabeza TV Azteca o el canal del Politécnico, que ya ni los politécnicos ven? No le da dolor de cabeza, eso es competencia directa. Pero cuando a Televisa le mencionan HBO, Amazon Prime, Netflix, es más, Disney Plus, no que le dé dolor de cabeza, le da migraña a Televisa, competencia indirecta. ¿Están de acuerdo que los modelos de negocios de Televisa con el de, por ejemplo, el de Netflix son muy diferentes? Ahí estaríamos viendo esas variables de competencia indirecta. Bueno, hay todo un tema. Muchísimas gracias ahí por el comentario, nuestro estimado Christopher, hasta allá Aguascalientes. Y precisamente entonces, como el precio es una variable ahí media complicadona, que para el ojo no entrenado, el que no esté el día de hoy en clase ni con la maestra Maricela y que no está tomando esta clase, pues va a opinar y va a decir, pues mira, vamos a vender estas nuevas donas de jícama con chía, de este del chupapanza, y vas a ver que se van a vender muy bien. ¡No! Quiero que vean a continuación el siguiente video. El siguiente video, Dunkin' Donuts le llama que es su anthem, es su himno, dicen ellos. Y aquí, dice Dunkin' Donuts, se ve quién es el segmento de mercado. ¿Quién es el segmento de mercado de Dunkin' Donuts? A ver, pongan, saquen su visión de rayos X de hombres y mujeres de negocios
A ver, díganme ustedes, ¿quién es el segmento de mercado de Dunkin' Donuts? Aquí aparece, así que, a ver. Things are what I like to do. Doing things is what I like to do. Things are what I like to do. No twiddling of thumbs, I get everything done. I'm slightly more productive now than previous because I'm slightly more efficient than I previously was. Doing things is what I like to do. Yes, doing things is what I like to do. Dunkin' Donuts. It's how everyday people get things done every day. America runs on Dunkin'. ¡Ándale! Muy bien, aquí Eduardo nos dice, ¿puede ser el Twitch, por ejemplo? Ese, por ejemplo, sería competencia indirecta. No, se me olvidó decir YouTube con Televisa. Yo creo que sería lo más extremo que podría ser. A ver, para el ojo, gracias Eduardo, para el ojo no entrenado. ¿Ustedes vieron en este video, sí o no? ¿Vieron chile, dulce y manteca? ¿Vieron todo tipo de edad, todo tipo de, bueno, género, pues, verdad? ¿Vieron todo tipo de nivel socioeconómico? ¿Vieron todo tipo de origen étnico? ¿Vieron chile, dulce y manteca, sí o no? Bueno, ustedes y yo estudiamos muchos años porque logramos tener un olfato de mercado. Ahí va otra vez. Ustedes y yo logramos tener un olfato de mercado. Olemos el dinero. Somos buenísimos para oler el dinero. Y entonces, exacto, dice por ahí Evelyn. O sea, de todo tipo. Pero por ahí ustedes se dan cuenta. Muy bien, Evelyn. Muchísimas gracias. Vean qué bonito es saber de negocios porque olemos el dinero. ¿Quién es entonces? Porque algunos de ustedes pueden decir, cállate, Miguel. No hay nada en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Nada, pues que son seres humanos. No. Regla número uno de los negocios. Tienes que segmentar. Nos entrenan muchos años para que cuando el hijo de vecina que no tiene el privilegio de estar el día de hoy aquí, vea ese video y diga, no, pues no tiene nada en común. Nada en común. O sea, lo que tienen en común es que aparecieron en el anuncio. No. Algo deben de tener en común. ¿Saben qué tienen en común? Bueno, para develar ese misterio, como muy paranormal, lo que tienen en común todos estos que vieron aquí en el anuncio, es que es el típico godín estadounidense. Y el típico godín estadounidense, entonces, pues era la estrategia que ellos lograron identificar de quién es el segmento de mercado de estas donas. Muy bien, aquí por ahí alguien ya lo está poniendo aquí en los comentarios. Muy bien. Ay, yo sabía que nada, no me iban a fallar. Y bueno, esto de los godines, clase medieros estadounidenses, pues es la típica alegoría que vemos en las series de televisión, como los Simpson o cualquier otra, donde ustedes y yo vemos el godín que va a comerse un lonche a la hora del almuerzo y lo que quiere es azúcar. No quiere una dona de jícama con chía chupapanza. Lo que quiere es una bomba de glucosa que le dé energía para el resto de su jornada. Entonces, fíjense aquí, si lo hubiéramos nosotros hecho caso al Javi Noble que llega y opina nomás sin saber y que no ha sacrificado lo mucho que ustedes y yo sacrificamos para aprender toda esta parte de arte y ciencia de los negocios. Ustedes se darían cuenta, pues, el gran problema entonces que tenemos cuando no ponemos atención a entender estas características de, pues, ¿quién es el mercado? ¿Y por qué eso es importante? Algunos de ustedes podrían decir. Bueno, ahí va la explicación que ya en alguna clase de economía por ahí les harán mayor profundidad en el análisis. Pero básicamente nos tendríamos que remontar hasta los 1700 cuando Adam Smith escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y en ese libro, La riqueza de las naciones, una de las cosas que pone Adam Smith es que hay una mano invisible que mueva el negocio. Esa mano invisible, mis queridos colegas, es ni más ni menos que el mercado. No hay de otra. Entonces, tú no puedes tener un negocio si no sabes cuál es esa mano invisible que va a mover la rentabilidad de tu negocio. Entonces, la regla número uno en los negocios es siempre, siempre que tienes que segmentar. Tienes que identificar cuál es el mercado.
Entonces, ahora, si vamos a la definición de mercadotecnia, ya que estamos en esto de las definiciones, vean cómo Philip Kotler desde los 60 nos dice que la mercadotecnia va a crear, es un intercambio de valor. No importa el libro, no importa el autor que ustedes agarren, no importa el año que agarren esa definición de mercadotecnia. Mercadotecnia, si lo quieren reducir, si lo quieren simplificar en una frase, en un concepto, es un intercambio de valor. Entonces, para aquí, todos mis mercadólogos, mercadotecnia, de manera simple, el concepto es un intercambio de valor. A ver, ¿y entonces eso qué es? Quizás algunos de los que ya están viendo de qué trata la sesión número 2 de su clase de estrategias y ventas se den cuenta que de lo que trata esa sesión es del macroentorno. Y algunos digan, Miguel, yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. El mercadólogo ve, habla dos idiomas. Siempre el mercadólogo va a hablar dos idiomas. Y si alguien dice, Miguel, yo no estudié mercadotecnia, o sea, yo soy emprendedor, es más, yo soy de ingeniería, es más, yo... No, nadie se salva. Cuando ustedes y yo nos ponemos la gorra de negocio, o sea, la gorra de hombre o mujer de negocio, eres bilingüe. Vas a hablar dos idiomas. Vas a hablar el idioma de tu empresa y de cómo produce y de qué hace y de, vas a hablar el idioma de tu empresa y vas a ver todo ese idioma y también vas a hablar el idioma del mercado y el idioma de la competencia. Entonces, ustedes y yo, cuando tenemos esta función de mercadotecnia, y ahí párenle de que si yo estudié y yo no estudié, y que no, párenle. Cuando ustedes están en la función de marketing en un negocio, van a hablar dos idiomas y nuestra función es la de la interpretación. Tenemos que interpretar cómo se va a llevar a cabo este intercambio de valor. Y esto es una ecuación siempre bien nivelada. Una ecuación nivelada entre empresa y mercado y empresa, donde la empresa refleja el mercado y el mercado refleja a la empresa ni más ni menos. Lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les llame la atención, a nadie le importa. Nosotros tenemos que ver lo que esa mano invisible que mueve al negocio es lo que le gusta, porque en la medida en que logremos satisfacer ese intercambio de valor, es en la medida en que nuestro negocio se vuelve rentable. Entonces, finalmente, ustedes se darían cuenta aquí muy bien, Christopher nos está diciendo lo que quieren es energía, claro, como en el caso aquí del Homero Simpson. Entonces, nosotros entenderíamos, creo que les queda claro, que el precio va a entonces tener una función donde por un lado va a tener un elemento financiero, un elemento contable, un elemento de costo fijo, costo variable, bla, 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 todo eso que es, por supuesto, el precio interpretado en el idioma interno, el de la empresa. ¿Están de acuerdo? Pero también, por otro lado, mis queridos colegas, el precio tiene que responder a variables de competencia, variables de regulación, variables de mercado, variables de etcétera, las dos cosas. Entonces, el precio no es tan fácil como nomás decir, a mí me cuesta esto, a esto lo vendo. Digo, para ese tipo de ejemplos ya tenemos muchos malos ejemplos. Entonces, aquí la duda que quizás ustedes están teniendo ahora es, bueno, Miguel, entonces mi pregunta es, ¿por dónde puedo empezar para saber qué precio voy a poner? Excelente pregunta. ¿Por dónde hay que empezar? Si esto es un intercambio de valor, como nos lo dice Kotler, tenemos que entender cuál es el valor del producto. Vayamos a las carreras de coches, vayamos a la NASCAR. La NASCAR nos va a poner el ejemplo. La NASCAR, su negocio es todos estos eventos de coches, de carreras de coches y bueno, todo su merchandising. Pero ¿cómo le hace la NASCAR para crear valor? Pongan atención, mis queridos colegas, han ido afinando aquí la vista. Sigan oliendo el mercado y vamos a ver a qué huele este mercado. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor, la solución, el beneficio? ¿Qué es lo que te provee carreras como NASCAR? ¿Qué es lo que vende? A ver, pongan atención al siguiente video. Díganme ustedes aquí en los comentarios. ¿Qué vende? ¿Qué vende la NASCAR? Vamos a ver. ¿Want a race? Go! Red flag is in the air!
¡Qué húbole! Vamos a la regla número 2 del precio. ¿Qué vende NASCAR? Algunos dirían, pues carreras, Miguel, pues obvio. Algunos dirían publicidad, por aquí nos están poniendo en los comentarios. Regla número 2 de los negocios. Regla número 2. Y esto es bien importante para entender el precio. Regla número 2. No vendemos productos. Cero vendemos productos. Vendemos beneficios, vendemos soluciones. No vendes jabones, vendes autoestima. No vendes jabones, vendes seguridad. No vendes jabones, vendes sentido de pertenencia. No vendes jabones, vendes juventud. Es decir, ustedes y yo estudiamos muchos años para no vender productos. Vendemos los beneficios y las soluciones del producto. Y ahora sí, esa solución, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente por la solución? No por el producto. El producto es comparable. La solución con marca, eso no es comparable, porque eso en muchas ocasiones es emocional. Ya lo veremos en la última sesión. Pero ahí ustedes se están dando cuenta. Ay, muchísimas gracias por los comentarios. Dice por aquí, Michelle dice, patrocinio en el segmento deportivo. Bien, muy bien. Velocidad, dice Eduardo, como el Puma. Muy bien, excelente, muy bien. Dice Christopher, vende la competitividad, experiencia. Muy bien, la experiencia es todo un tema. Jorge González, competencia, rivalidad, ganar. Bien, que está haciendo muy bien. Muy bien, exactamente. Eso es lo que vende, sentido de logro, que yo gano. Yo te voy a ganar, aunque sea subir las escaleras, pero yo te gano. Y díganme una cosa, NASCAR, no cualquiera se va a conectar con NASCAR. A carreras de coches, ¡ay, qué horror! ¿Y eso qué? Bueno, pero todos nos podemos conectar con el sentido de ganar, competencia, como están diciendo aquí sus compañeros, la rapidez, la emoción, pero sobre todo la emoción de ser ganador. ¿Están de acuerdo? Vean cómo eso cambia totalmente la narrativa. Y entonces, ¿cuánto cuesta un boleto para las carreras? Pues X. Pero ¿cuánto cuesta ganar? ¿Cuánto cuesta sentirte ganador? Es muy diferente. Ya veremos la parte de ventas, como ese tipo de argumentos. Pero ahí veríamos un concepto, que fíjense que ese concepto es bastante de este milenio. O sea, esto no, aunque ya existía en la literatura, ahorita estamos retomando mucho de estas teorías que aparecieron a finales del siglo pasado, pero que al día de hoy con estos conceptos de value proposition design, etcétera, se vuelven bien importantes al día de hoy. Yo reto a cualquiera de mis emprendedores que están escuchando la clase el día de hoy, yo los reto, ¿a poco no los, cuando van a sus cursos de emprendedores y todo eso, no los ponen a ver que el canvas, que la propuesta de valor, que quién sabe qué? Por supuesto, porque ahí veríamos que si no entiendes qué es lo que le vas a solucionar al cliente, o sea, ni creas que va a ser un producto. Entonces, vean entonces cómo la percepción va a jugar un factor fundamental. Ahora, yo sé que estamos confinados, no sé ustedes, pero aquí en San Luis Potosí estamos en semáforo rojo. Entonces, yo sé que no podemos salir. Entonces, quiero invitarlos esta noche, antes de irnos, antes de terminar nuestra clase, yo quiero invitarlos a que hagamos un paseo por México. Quiero que se pongan ahí listos como turistas y vamos a hacer un paseo y ustedes, pues, quiero que vean cómo vemos esta propuesta de valor. Sí, paseamos en México. ¿Cómo se ve la propuesta de valor? ¿Cómo se ve la propuesta de valor en un puesto de carnitas, por ejemplo, como el que están viendo en la pantalla? ¿Cómo se ve una propuesta? ¿Si es propuesta de valor o no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ahí opinen en los comentarios. ¿Una tortillería? ¿Cómo se entiende una propuesta de valor? ¿No? ¿Sí se entiende? Ahí el que están viendo en la pantalla, ahí de esa tortillería de Marvel casi. ¿Cómo se entiende una propuesta de valor si vendes piñas en el mercado? ¿Cómo? ¿Sí se entiende esa propuesta de valor? ¿Y con el precio? ¿Qué opinan ustedes? ¿A Bob Esponja sí le gustaría ahí esas piñas? ¿Cómo se entiende una propuesta de valor si lo que venden son... Ya ven a los que les tocó los tamales en el día de la Candelaria. ¿Cómo se entiende una propuesta de valor? Pues si lo suyo es el lado oscuro de los tamales. ¿Sí se entiende? A ver, ustedes díganme. Ustedes tendrían la última palabra si algo así funciona o no. ¿Cómo sería la propuesta de valor en este recorrido turístico que estamos haciendo en México si tuviéramos, por ejemplo, en el mes del amor en el que estamos ustedes y yo ahora? Estamos en el mes del amor, entonces, pues, ¿sí se entiende en esto del mes del amor ahí la propuesta de valor? ¿Qué opinan? Ahí ustedes díganos, hablando de los negocios en el mes del amor.
y tienes tacos, ¿sí se entiende cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el posicionamiento que te permite un intercambio de valor de mercado por lo suficientemente atractivo? Y si tienes un negocio también igual de comida como tacos de cochinita, una delicia. Ahí a los de Mérida, un saludo. Es la cochinita más deliciosa que he probado en mi vida. Nada más una vez he ido para allá y estuvo bueno que me... Yo creo que por algo no vivo allá porque si no tendría como 200 kilos ya yo de ahí de comer. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, ¿no? Y si funciona, estaría dispuesto a pagar el consumidor más por un tipo de posicionamiento así. Y si vendes, por ejemplo, paletas de nieve artesanal, también te funcionaría esto para que el consumidor funcione. Y ya hablando de cuestiones de regulación, y ahorita que no tenemos cines, este tipo de entretenimiento podría competirle ahí. ¿Qué opinan ustedes del precio? Por ahí hay algunos que dirían que sí. Algunos amaron la tortillería. Y por ahí Michelle dice... que no. ¿Saben por qué podríamos tener resultados mixtos en esta evaluación turística que hicimos el día de hoy? Porque ni más ni menos que necesitamos segmentar. Tienes que segmentar, es la regla número uno. Es importante que puedan segmentar, porque si no, se van a dar cuenta que eso es bastante redundante en este tipo de clases. Y bueno, para siempre, o sea, en negocios eso es fundamental. ¿Qué es eso de segmentar? ¿Por qué no podemos segmentar? A ver, si alguien aquí dice, Miguel, es que yo trabajo en un negocio que vende commodities, café, garbanzo. O sea, eso no se puede segmentar, Miguel. A ver, apláquense. Porque hasta el producto más corriente se puede segmentar. ¿Lo dudan? Vean, agua. O sea, hablando de commodities, agua. Pues vean cómo hasta el agua. Supercorriente. Se puede segmentar. Vean ustedes, juzguen ustedes. Te mueven tus sueños, tus retos, incluso tus miedos. Te mueve vencerlos, superarte. Te mueve tu gente. Te mueve la vida. Fluir. Dejarte llevar y dejarte la piel. Te mueve buscar tu camino. Equivocarte. Perderte. Y luego encontrarte. Si das un paso atrás, será solo para tomar impulso. Solo necesitas sentirte ligera, porque tú, como el agua, avanzas llena de fuerza. Bonafont, lo que fluye en ti. ¡Cállense! ¡Que no se segmente el agua! Pues hasta el agua se segmenta como se están dando cuenta. O sea que no hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Tienes que segmentar. Debe haber por ahí un patrón. Un patrón de que tengan en común, como el que vimos de las donas en un inicio, donde huela dinero. Y están de acuerdo que esa agua cualquiera la puede comprar, ¿verdad? O sea, no tienes que ser ahí mujer para comprarlo. Pero están de acuerdo que la marca se dio cuenta que ese segmento era bien rentable, que era bien eficiente, que era bien óptimo, que bueno, ya se dan cuenta cuál es el valor de mercado que ofrece. No es agua. Es liderazgo, es otra vez competitividad, ¿no? O sea, si eres, dice por aquí Michelle, es agua que sabe lo mismo, solo le cambia la marca para tener una mejor presentación. Por supuesto, Kenny Mariana nos dice público femenino, pero no cualquiera, mi estima, Kenny Mariana, no cualquiera va a ser ese público femenino, discúlpame, porque aquí es pura mujer Banorte, diamante de Tupperware, echada pa'lante, reptiliana, no cualquiera, discúlpenme. ¿Están de acuerdo en eso, verdad? ¿Verdad que para el ojo no entrenado dirían, pues es para mujeres? Pero ya ustedes y yo, ya aquí en confianza, se darían cuenta que este es totalmente Palacio. ¡Perdón! Totalmente Bonafont. Bueno, entonces, ustedes y yo aprendemos por muchos años que para poder tener un precio necesitas segmentar. Paso número uno. Sin meterme, y por eso ustedes tienen una sesión dedicada muchísimo a segmentación, me parece que es la número 4. Y quiero aquí decirles algo. Más allá de lo que van a ver en su clase y en sus libros, etcétera, quiero que se imaginen algo más hermoso. La segmentación es como el mercado es un pastelote. Y de ese pastelote, ustedes y yo vamos a encontrar cuál es la rebanada más deliciosamente rentable. Porque hay rebanadas, tú ves todo el pastel, pero hay rebanadas que tiene más merengue, más frutita, esa está mosqueada. Hay rebanadas mejores que otras, ¿sí o no?
pues es para eso nos contratan, oigan, y cuando nosotros estamos emprendiendo, nosotros vemos cuál es la mejor rebanada. Y es eso, la segmentación es encontrar de todo el pastel que es el mercado, cuál es la rebanada más deliciosamente rentable que tiene ese pastel. Y olemos cuál es, ¿no? Lo sabemos. Entonces, bueno, pues básicamente, vean, si lo dudan, si alguien por ahí, estoy viendo los comentarios de Mujer Fit y Empoderamiento, Andrea nos dice que empoderamiento, claro, no es cualquier chava, están dando cuenta. Bueno, si alguien lo duda, hasta el agua, así de corriente, pues hasta el agua se segmenta. Vean, de izquierda a derecha. Un agua de mercado local aquí, ahí está a la izquierda, pues si tú buscas un agua que no te vaya a dar lombrices, porque no, que esté buena, pero que además esté a buen precio, pues ahí está la primera. Pero si eres una chica empoderada, fit, mujer Banorte, socia, diamante de Tupperware, Bonafont. Si eres una chica que le da la vuelta y ya con eso hace la diferencia en lo ambiental, Ciel. Si eres una mamá responsable, Gerber. Y si eres alguien que hace ejercicio y ahí sigue a los influencers en el YouTube, ahí está la otra agua. Vean cómo hasta el agua más corriente se segmenta. ¿Lo dudan? Otra más, última. Vean, esta agua dice que su propuesta de valor es juventud. Tú no tomas agua, tomas juventud. Entonces, si tomas mucha agua, vean lo que les pasa. Vean ustedes, juzguen ustedes. No tomas agua, tomas juventud. ¿Están de acuerdo que por ahí inicias para el precio y para la venta en general, verdad? Dice, el valor del producto va ligado con el posicionamiento de la marca. Bien, Isabel. De hecho, para poder tener una estrategia de posicionamiento, muy bien ahí a Isabel, ya dedujo de qué trata esto. Por supuesto, para poder tener una estrategia de posicionamiento, requieres, por supuesto, haber segmentado, entendido cuál es ese valor de mercado, porque no todos van a entender lo mismo. Muy importante, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la importancia que tiene esta otra dimensión externa a la empresa en el precio. Y no digo que lo contable y lo financiero no sea importante, por supuesto, es básico. Pero también no olviden que tenemos que hablar dos idiomas con el precio. El precio con el idioma financiero, pero también el precio con el idioma del mercado y la competencia. Vean, no es lo mismo entonces cuando una empresa de productos de belleza que por muchos años en nuestro país se dirigía a las mujeres, pues decide cambiar a otro segmento porque, adivinen qué, este segmento es bien rentable, el segmento de los hombres. Y con esto nos vamos. Vean ustedes cómo cambia el posicionamiento, precisamente aquí lo que comentan en los comentarios. Vean ustedes cómo cambia incluso de ahí la propuesta de valor cuando es otro segmento. Vean ustedes acá. Jobao Formen presenta La Evolución del Hombre. Toda la evolución de tus ancestros para esto. Nuevo Bao Formen. Qué bien huele volver a ser hombre. 48 horas de protección y aromas intensos masculinos. Bao Formen.
Volvamos a ser hombres. Y a quien le quede el saco, ¿verdad? Dice Andy, ¿qué pasa con marcas? Por ejemplo, Gandhi, que sacó su propia agua. Sí, claro, lo que vende la marca, ¿verdad? Lo que vende es la marca y es agua que te hace, mi estimada Andy. Es agua que te hace intelectualmente sin sed. Eso es lo que hace esa agua. Bueno, no olviden, por otro lado, la importancia en la mezcla de mercadotecnia, que el precio, pues, es lo que genera los ingresos, ¿verdad? Lo que hace que le llegue la sangre de los dineros a la empresa. Y es lo que nos ayuda a estimular la demanda, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, el 18 de febrero. Pues vamos a ver precisamente cómo las etapas del ciclo de vida, cómo la demanda y cómo esta parte de las ventas se vuelve bien importante. Pero entonces, en conclusión, mis queridos colegas, esta noche aprendieron algo muy importante. Dice por aquí María, ya anda ventaneando. Dice, mis primos solo compran Obao por ese comercial. ¡Ay! Ya no los ventanearon allá donde quiera que esté María. Lo bueno que esto queda entre tú y yo nomás, ¿eh? Lo bueno que nadie se va a enterar. Bueno, oigan, y bueno, pues para concluir, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos o recordamos por nuestro instinto de negocios? El precio es una variable, es una ecuación siempre nivelada entre la empresa y el mercado y la empresa, donde el precio va a reflejar estas condiciones internas de la empresa, pero también el precio va a reflejar estas condiciones externas del negocio. Son las dos cosas y no se les olvide, ustedes y yo hemos estudiado muchísimos años para hablar dos idiomas. Somos bilingües totalmente. Hablamos el idioma de la empresa y hablamos el idioma del mercado. Y saben una cosa, finalmente, antes de irnos y ver sus preguntas y sus comentarios, no se les olvide, el precio tiene que responder a que todo gire en torno al mercado. Todo lo que hacemos va a girar en torno al mercado. Hay que entender quién es el mercado, porque si no, nada va a girar en torno a nada, va a ser un caos ahí terrible. Y el precio, como la publicidad, como la producción, como cualquier otra cosa, cualquier otro elemento, pues se va a guiar a través de nuestra brújula, que es el mercado. Y con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, pero me va a dar muchísimo gusto más escuchar, leer sus comentarios, sus preguntas. Maestra, pues le cedo el micrófono. Y bueno, pues aquí con esto termino mi exposición, maestra. Doctor Miguel, ha sido un placer, una delicia escucharlo, fascinante, muy claro. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerlo y vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho. Cintia Ruiz nos dice, para segmentar en cuestión de las edades, ¿cuál es el rango que debe tomar? Es decir, ¿de 10 a 15 años o puede ser más? Ok, muchas gracias ahí, Cintia, si escuché bien, es Cintia, ¿verdad? Ah, Cintia, bueno, aquí hay algo que quiero también que les quede súper, súper, súper claro, mi estimada Cintia. ¿Estás de acuerdo que la medicina que le das a una empresa le puede hacer muy bien y que la medicina que le das a otra empresa le puede hacer mucho mal? ¿O sí estamos de acuerdo en eso, verdad? La mezcla de mercadotecnia es como si fuéramos boticarios, donde le vas a dar una medicina a un paciente en particular. Y si diagnosticas correctamente, esa medicina le hace súper bien a tu paciente. Pero mi estimada Cintia, si diagnosticas mal y sin darte cuenta, ese paciente es alérgico a esa medicina, pues lo matas o le pones un problemón. Entonces ahí, mi estimada Cintia, aquí hay algo que quiero que aprendan el día de hoy. No hubo mucho tiempo ahí, es muy corto, ¿verdad? El formato, pero quiero que algo sí aprendan siempre, para siempre. Si esta es la última vez que nos vamos a ver ustedes y yo, algo les debe quedar bien claro. No hay recetas de cocina, no hay recetas. La segmentación demográfica de 10 años te puede funcionar muy bien para un tipo de producto y propuesta de valor, pero para otro lado no. Entonces, va a depender del giro, del contexto, de la etapa de ciclo de vida. Fíjate, nada más para que trates de ahí de conectar lo que vas a ver en clase. Sesión número 2, macroentorno. Entonces, tienes que entender la dinámica del entorno en ese momento. Sesión número 4, ciclo de vida del producto. No nada más el entorno. Dices, no, pues es un giro de alimentos. Ok, ¿y en qué etapa del ciclo de vida? Entonces, fíjate todo lo que nosotros necesitamos hacer para poder diagnosticar. Yo creo, mi estimada Cintia, que por ahí tú te puedes imaginar que es muy similar, claro, con sus proporciones, ¿verdad?
a lo que hace el doctor cuando te va a diagnosticar, cuando te va a dar tu receta de medicina, ¿verdad? Él tiene, te va a hacer preguntas, va a agarrar el estetoscopio, va a agarrar la báscula, etcétera, porque necesita diagnosticar correctamente. Y lo que tú vas a ver en esta clase, particularmente en las sesiones 2 y en la sesión 4, particularmente, porque luego más adelante vienen otras, pues es poder determinar esas herramientas de cómo se usa el estetoscopio, cómo se usa para tomar la presión, cómo se usa X, Y, Z herramienta para poder saber cuál tipo de segmentación podría funcionar, porque no hay recetas de cocina, mi estimada Cintia. Perdón que no haya una respuesta tan precisa, pero ahí nos faltaría contextualizar. Ahí en el ejemplo ahí muy particular. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, Cintia. No hay recetas, no hay recetas, Cintia. Gracias, maestra. Ahora pasamos a la pregunta de Isabel. Nos dice, ¿el valor del producto va ligado con el posicionamiento de la marca? 100%. Por ahí, Isabel, creo que por ahí te mencioné, ¿verdad, Isabel? Claro, 100%. Es decir, no puedes hacer nada si no entiendes cuál va a ser el valor de mercado. Lo que nosotros, yo les decía, estas teorías más nuevas, le llamamos propuesta de valor o valor de mercado. No, a ver, si me entienden en esto. Tú ofreces valor de mercado para que el cliente pague valor económico. Ustedes y yo ganamos dinero cuando el valor de mercado es bien diferenciable, es bien auténtico. Para todos mis emprendedores o de que están en un negocio familiar, escúchenme. Ustedes y yo, para ganar valor económico, necesitamos ofrecer valor de mercado que sea un beneficio, solución, auténtico, que valga la pena. Valor de mercado para crear valor económico. Por eso, entonces, vemos que mercadotecnia es un intercambio de valor. Nosotros ofrecemos valor de mercado para tener valor económico. Y en ese sentido, si no entendemos cuál es nuestro valor de mercado, ya no digamos posicionamiento, ni valor económico vamos a lograr. Y si lo logramos, no hay una visión. Son como este recorrido turístico que hacíamos, donde en algunos casos te puede funcionar, en otros no, y tiene resultados mixtos porque está bien improvisado, porque no hay una estrategia, no hay una estructura empresarial detrás, ¿no? Y si lo logran, pues no es por una gran sofisticación empresarial. Ahí está, Isabel. Muchísimas gracias ahí por el comentario, Isabel. que si subo el video en YouTube. No, porque ya María ya ha hecho ahí de cabeza a sus primos con el ovado, entonces por eso no lo vamos a subir a YouTube. Dice, ¿cómo puedo segmentar mi mercado, verdad? Dice, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál sería la mejor forma? María, qué buena pregunta. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo podría segmentar? Son tiempos turbulentos, pero yo te recomendaría que, como el doctor ahorita que está enfrentando una pandemia que es nueva y que está en el hospital salvando vidas, tú y yo en las clases, pues tenemos que aprender a usar herramientas, ¿verdad? Sí, y a instrumentos. Así como el doctor está usando instrumentos para curar vidas en un hospital justo en este momento, mientras ustedes y yo estamos aquí, ustedes y yo, en nuestras clases, nos van a enseñar instrumentos como el análisis PEST, como las fuerzas competitivas, el análisis de fuerzas competitivas, como los mapas de posicionamiento. Todo eso son nuestros instrumentos que para nosotros salvamos patrimonios de muchas vidas. Entonces, lo importante ahí, María, sería que lograras saber utilizar bien tu estetoscopio, lograras saber identificar bien el termómetro, lograras interpretar bien todos esos instrumentos que nuestros maestros nos enseñan en la escuela, para que ahorita es esta pandemia, luego es otra crisis, luego es un cambio disruptivo, luego es un cambio tecnológico, tú estés preparada para poder hacer frente a este tipo de adversidades. Entonces, no se dejen, no claudiquen, no se dejen abayazar por el cambio de la pandemia. Hay que saber muy bien, digo, el doctor no va a entrar en pánico, ¿verdad? Está instruido, pues, para poder resolver cosas con las herramientas que la ciencia le ha dado. Entonces, lo mismo ustedes y yo. Es ahora, mi estimada María, más que nunca, que tenemos que aprender muy bien todas estas herramientas e instrumentos para segmentar, para oler el mercado. Ay, hay muchas preguntas, maestra. Ya mejor usted ahí la dejo. Que si me pongo a leerlas, ya me voy como hilo de media. Pues es que realmente ha sido muy interesante la exposición, doctor, muy ilustrativo. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Andy Tobar dice, ¿qué pasa con marcas, por ejemplo, Gandhi? ¿UE sacó su propia agua? Lo que vende es el posicionamiento. Ahorita yo les decía, ¿verdad? No, no estás tomando agua para quitarte la sed, ¿no? Así, quiero agua.
Cállate, esta agua, bueno, hasta va a salir de corridito. Hasta te va a salir el diptongo tomando esta agua. O sea, esta agua es otra cosa, es otro nivel, es como la Bonafont, ¿no? O sea, no cualquier chava se va a tomar su Bonafont. Solo las echas pa'lante, empoderadas, reptilianas, son las que van a tomar su traguito de agua Bonafont. Porque es un sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, por eso, por ahí la pregunta que también hacía por ahí Isabel... que ¿por qué entonces el posicionamiento con el valor de mercado, verdad? Por ejemplo, dice por aquí Jorge, tengo una duda, hay cuestiones externas que rigen el precio, una de ellas puede ser que seas nuevo en el mercado y podríamos incursionar en él con un precio bajo e ir aumentando según cómo se desenvuelve la empresa. Quiero decirles que nuestro estimado Jorge nos acaba de spoilear la primera clase de la semana de marzo. Ese tipo de estrategias, mi estimado Jorge González, donde sea que estés, si estás en Tepatitlán, en Mérida, en Playa del Carmen, donde sea que estés, ese tipo de estrategia de asignación de precio se llama estrategia de precio descremado. ¿No? Vamos a ver varias estrategias más adelante, vamos a ver precios descremados, precios competitivos, precios por objetivos, etcétera. Pero cuando tú tienes un precio bien bajo, y luego lo empiezas a subir, o tienes un precio bien alto, por ejemplo, la moda, la tecnología, tienes un precio caro y lo vas bajando, esos son precios descremados o desnatados, también se le puede llamar. Y luego cuando tienes un precio bien bajo y entonces lo empiezas a subir, también puede ser una estrategia de precio de penetración de mercado, donde lo que tú quieres es penetrar un mercado en un lanzamiento cuando estás en una etapa de introducción en el ciclo de vida. Y entonces, poco a poco, a medida que vas creando esa necesidad, ese valor de mercado, pues va subiendo el precio. Ni se les haga raro, ¿eh? Cuando aplicaciones como Netflix, Uber, Uber Eats, Rappi, etcétera, llegaron a nuestro país, como a cualquier otra ubicación, tienen lo que su compañero Jorge nos está comentando, ¿no? Tienen un precio de introducción súper bajo, súper atractivo para incrementar la demanda, para satisfacer una necesidad, y ya entonces lo empiezan a subir. ¿Se acuerdan ustedes, Jorge? ¿Te acuerdas tú cuánto costaba el Netflix cuando por primera vez lo hicimos? Bueno, pues ahí te das cuenta. ¿Y cuánto cuesta ahora? Pues ahí te das cuenta. Es una estrategia muy interesante para penetración de mercado. Hay que tener cuidado. Ninguna es perfecta, pero sí, por supuesto, que es totalmente válida ahí, mi estimado Jorge. Sobre todo cuando quieres ya que esa necesidad se cree en el mercado en el que tú estás segmentado. Dice Andy, ¿cómo se hace correctamente una segmentación antes de sacar cualquier campaña? Ah, ya veremos. Eso de la segmentación viene más adelante en lo de ventas ahí. Andy, nada más mantente aquí atenta a nuestras clases de los jueves y eso lo vamos a ver más adelante. Está padre, porque aquí lo que yo les expliqué es la segmentación es encontrar en el pastel la rebanada más deliciosamente rentable que tiene. Entonces, la pregunta que nos hace su compañera Andy es... ¿y qué criterios yo voy a tomar para que esa rebanada sea la más deliciosamente rentable? Ya lo iremos, ya avanzaremos en eso, por supuesto, porque tampoco hay recetas ahí en eso, como le decía María. ¡Ay, muchas preguntas, maestra! Sí, usted. Lo de Obao sin cuidado, dice María. ¡Qué oso, María, con tus primos! ¡Qué oso! Pues muy bien, doctor. Está demasiado divertida la clase. Tenemos muchos comentarios de los estudiantes. Están muy contentos por la gran claridad con la que ha explicado y la forma tan original de hacerlo. Bueno, tenemos otro comentario de Jesús. Dice que una de las partes más importantes es la sensación que hace sentir las marcas a sus consumidores. Claro. ¿Saben por qué? Bueno, ya lo iremos viendo más adelante, pero a quien le ande gustando eso de la parte sensorial y neuromarketing y todo eso, ¿saben cuál es ahí el gran asunto ahí detrás? Híjole, bueno, pues ahí me estoy adelantando un poco, pero ahí el gran punto que nosotros vemos es las compras funcionales, lógicas, tú comparas, ¿no? O sea, tú comparas un producto con otro, eso es comparable. Cuando es emocional, no lo puedes comparar porque es algo que sientes, es algo emocional, es algo sensorial, es como tu familia, alguien a quien quieres. O sea, no comparas, es invaluable. Entonces, las marcas tratamos de buscar una manera de poder conectar emocionalmente para que no sea comparable, para que no haya una sensibilidad al precio. De hecho, la próxima clase lo que vamos a ver es ese concepto que se llama sensibilidad al precio. Porque yo sé que muchos de ustedes por ahí deben de tener, Jesús, la pregunta de o la gran inquietud de Miguel. ¿Cómo le hago
Si yo me doy cuenta que mis clientes no quieren pagar lo que yo estoy ofreciendo. En el negocio de mis papás, ellos ofrecen y le echan ganas y todo, pero no quieren pagar. Ese concepto se le llama sensibilidad de precio. Eso lo vamos a ver en la próxima clase del 18 de febrero. Pero bueno, ahí te vas a dar cuenta, por ahí Jesús, y ahí un poco spoileando con lo que vamos a ver esa próxima clase, pues es que ahí lo que hace la diferencia, pues es que sea emocional. ¿Por qué? Porque cuando es emocional no vas a comparar el precio, tienes otros criterios. Ahí otra vez lo que nos preguntaba su compañero, ahí Andy, que nos decía, bueno, ¿cómo se segmenta? Eso es bien importante, porque ahí tú buscas elementos que psicográficamente o conductualmente te puedan llevar a romper sensibilidad al precio si tú identificas eso como un problema de negocio. Ay, pero no quiero estropear la sorpresa, oigan. Si no, ya que les voy a decir el próximo 18, nomás los voy a saludar. Bueno, no importa, sí los saludo, pero voy a estropear la sorpresa. Pero por eso se hace, para romper la sensibilidad al precio. Si tú te das cuenta que no lo quieren pagar, que tienen mucha competencia, pues te vas a la parte emocional. Son muchísimas técnicas. Una más, maestra, nos da chance de una más. Pues ya es la última que tenemos porque ya el tiempo se nos agotó. Todos, bueno, también dicen que está muy claro, que buena clase, realmente es para muy usted. Bien la clase. Nos dice Michelle que nos guiemos por lo que dicen en la publicidad. Aquí quiero tomar aquí el ejemplo que dice Jorge, que cómo lo aplico segmentación en la ganadería. ¿Sabes qué? Ya me diste una idea que les voy a hablar la próxima clase ahí, Michelle. Vamos a hablar hasta la carne. Yo ahorita les puse el ejemplo del agua, ¿verdad? O sea, cómo hasta el agua tan corriente y así, y hasta eso se segmenta. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos. La próxima clase aquí a petición de nuestro estimado Jorge González, que aquí nos está poniendo, ¿cómo aplico la segmentación en la ganadería? Primero yo te diría, un instrumento que tenemos que utilizar ahí, mi estimado Michelle, es identificar si existe sensibilidad al precio. ¿Se acuerdan de las donas que yo les decía ahorita? ¿Qué competencia directa? ¿Qué función tiene la competencia directa e indirecta en tu segmento de mercado para crear esa sensibilidad al precio? A partir de ahí, tendríamos algunas estrategias ya muchísimo más aterrizadas. Pero les voy a poner unos ejemplos en la próxima clase. Yo viví en Japón, por ahí la maestra me presentó. Yo viví un tiempo en Japón y bueno, pues ahí yo aprendí que hay para carnes caras. ¡Híjole! Ya verás ahí la segmentación ahí de la ganadería y de las vaquitas allá en Japón. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Ahí te lo dejo. Ojalá aquí estés el próximo 18 para ver el caso ya más aterrizadito, mi estimado Jorge. Maestra, bueno, pues ahí ya me brinqué, ¿verdad? Una disculpa. No se preocupe, doctor. Así está. Es muy interesante todas las preguntas. Christopher, con esta terminaríamos. Nos dice que las técnicas también son fundamentales para fijar un buen precio después de la segmentación de mercado. Y hay muchas, no hay recetas. Por ahí yo le decía a María que no había recetas. Entonces, de hecho, bueno, adelantándome a una de las últimas clases, no me acuerdo si es la penúltima o la última, pues vamos a hacer un recorrido en diferentes tipos de estrategias. De tal forma que ustedes tengan una navaja suiza. Al final de nuestra última clase, ustedes van a tener una navaja suiza donde no la vas a andar cargando en el cinturón nomás porque sí. Tú vas a saber cuándo vas a usar una herramienta, cuándo usas otra, porque ya te vamos a decir aquí ese abanico de opciones que tienes en la asignación de precio. Hay técnicas bien particulares en el precio y ya iremos viendo en esa parte. Pero están ustedes de acuerdo que si no entendemos cuál es la función que tiene el precio desde el punto de vista económico, mercadológico y empresarial, pues caeríamos en los mismos errores que hace pues lo normal nuestro sector empresarial. Y entonces ustedes y yo estudiamos muchos años, sacrificamos mucho para no cometer esos errores, para nuestra empresa o para la que nos contrate. Entonces es súper importante. Maestra, muchas gracias. Doctor, ha sido un placer tenerlo como invitado. Vamos a tener todavía 4 clases magistrales. Ya tienen ustedes el calendario de las fechas, los horarios van a ser cada 15 días, los jueves, de 7:30 a 8:30, recordándoles que que están siendo grabadas estas sesiones. Nuevamente, doctor, ha sido un placer tenerlo. Ha sido muy enriquecedor, muy grato, fascinante escucharlo. Nos deja con ganas de seguir escuchándolo. Y bueno, que ya se pasen pronto estos 15 días para volverlo a tener en estas clases. Muchísimas gracias por todo. Terminamos para recordarles que la sesión 1, 2, 3 y 4 termina, la fecha de entrega va a ser para el 11 de febrero.
que ya es la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós a todos. Y este el aplauso a donde quiera que estén. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias.